Bueno, continuamos con más del programa y esta mañana de miércoles, antes de pasar con nuestra invitada, les quiero ahorita hacer esta mención porque nuestros amigos de Burger & Go nos están dando estos certificados para que usted llame ahorita, dos llamaditas y se me llevan lo que es estos certificados de Burger & Go para que vayan a disfrutar de una exquisita hamburguesa, también de el nuevo servicio que tienen que son alitas. Entonces usted puede disfrutar y gozar en compañía con un ser querido de lo que es Burger & Go. ¡Llamen ya! Y se llevan estos certificados el día de hoy y los vienen a retirar después de las 10 de la mañana. Bueno, hoy tenemos por acá a nuestra estimada Rosaura González, ella es ludopedagoga. Con ella vamos a platicar de algo que yo sé que usted, amigo televidente, va a decir, deme por favor esos tips. Señales que nos indican por qué a nuestro hijo no le gusta ir al colegio, no es feliz en el colegio. Estimada Rosaura, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Un placer estar por aquí siempre. Un gusto. Y más hoy que es el Día del Maestro. Así es, así es. Estamos celebrando a nuestros profes. Correcto. Bueno, Rosaura, comentanos por favor. Yo te decía que en mi caso, pues, yo puedo hablar perfectamente de esto. No es que no me gustara, yo era buen alumno, pero mi conducta, pues, era demasiado necio. Entonces, yo me escapaba, era muy desordenado, insolente, y obviamente eso trajo muchas consecuencias, pues. Pero no es que no me gustara, sino que no me gustaba estar tanto tiempo. Eran 6 horas, 7 horas. Sí, me imagino. En un pupitre. Y obviamente cambiar, pero ¿cuáles son esas señales? Pues, que hacen vamos niño? A empezar con estas señales, y las señales, la primera es que tu hijo no se integre con otros niños. Okay. Esa es la primera señal, cuando vos te das cuenta como papá o como mamá que llevas a tu hijo a la escuela, pero él no se está integrando en las actividades no le llaman la atención, pero además de eso tampoco se integra con otros compañeros y compañeras de clase. Entonces él se está sintiendo excluido, es esta exclusión que él se está dando, ¿verdad? Lo otro es el uso de pantallas. Esta es otra señal importantísima. Papá o mamá, si tu hijo o tu hija de repente se levanta en la mañana y te dice, es que no quiero ir a la escuela, revisemos primero cuántas horas de celular o de pantalla de cualquier tipo está recibiendo mi hijo al día. En ese punto, un alto. A mí me preocupó porque mi hija, cuando entró al colegio en los primeros 2 años, fue pantalla. O sea, mi hija pasaba de una computadora al frente recibiendo clases. Entonces yo decía, ¿cómo se va a integrar ahora a la parte presencial? No, que va a ser, le fascina, le encanta, es más, no quiere saber nada de estar en una computadora porque le gusta jugar con los niños. Claro, porque tu hija está probablemente en una edad preescolar. Correcto. Entonces, en correcto. Edad preescolar, los niños lo que quieren es ir a jugar y a divertirse y con los amigos. Disfrutan, pues. Y entonces, y van a ir a disfrutar y van a ir a socializar. Pero incluso en edad preescolar hay niños que el uso de pantalla depende también cómo vos le enfocaste a tu hija en este caso, porque posiblemente la niña usaba pantalla solo para la escuela, sí. Pero a lo mejor la niña no usaba pantalla después de los horarios de clase como una forma de diversión. Correcto. Entonces, cuando nosotros dejamos a nuestros niños como mucho tiempo, es decir, estuvieron en clase en línea, después de las clases en línea, yo le sigo permitiendo a mi hijo este uso de pantallas como forma de diversión, pero además ya no lo veo ni tanto como forma de diversión, sino como toda la tarde, le dejo 4 horas. Porque no quiero que me esté incomodando, no quiero que me esté quitando tiempo a mí. Exacto, no. Más claro no podemos ser, pero a veces pasa. Así sucede. Entonces, ¿qué pasa? El niño empieza a volverse adicto a este aparato. Y entonces empieza a entender que ese es su vínculo afectivo, que por aquí estamos, este es lo que a mí me interesa. Entonces, el uso de pantalla, el exceso de uso de pantalla, una de las consecuencias es no querer socializar. El primer exceso es no socializar, no socializa, el segundo es la pantalla. La pantalla, okay. Y el tercero tiene que ver con que se siente discriminado. Entonces, claro, como él no está socializando, él lo único que quiere es estar en su mundo cuando él llega al mundo real, porque acordate que el mundo de la pantalla es uno. Y cuando llegas al mundo real, tenés que resolver conflictos, tenés que ponerte de acuerdo con otros para jugar, tenés que ponerte incluso de acuerdo con otros en el caso cuando nos ponen a hacer trabajos de grupos en el aula de clase. Así es. Entonces, cuando yo no tengo esta habilidad, ¿cómo lo voy a poder implementar con otros? Entonces el niño va con miedo, porque entonces dice, no sé cómo hacer, no sé cómo hablarle. Entonces empieza a decirle a papá y a mamá, ya no quiero ir a clase, no me gusta la escuela. Eso, correcto. Hay manifestaciones, el niño manifiesta, claro. El niño puede ponerse nervioso, llorar, patarear, o sea, ¿qué hace? Él lo que hace, uno lo que te va a decir, te puede inventar enfermedades. Okay. Hay niños que llegan a inventar enfermedades, a decir que tienen calentura, que les duele la garganta, que les duele alguna parte del cuerpo para evitar ir al colegio. Otro es simplemente empezar a armar una pataleta,
una santa pataleta, podemos decir, de estar, de gritar, de tirarse al piso, de no querer bañarse incluso. Entonces, ¿aquí qué sucede? Cuando mi hijo empieza con esto de que no quiere ir al colegio y empieza su pataleta y empieza la parte del enojo a exagerarla, papá y mamá también se descontrola. Entonces papá y mamá también empieza a gritarle y le empieza a decir, es tu responsabilidad, le empieza a exigir, pero se lo exige a gritos. Entonces mi hijo lo que entiende también es que la escuela no es algo agradable, es una exigencia. Entonces, okay, como es una exigencia, posiblemente lo único que va a hacer es su cerebro, al gritarle a mi hijo, su cerebro lo que hace es asustarse, se paraliza y dice, esto es algo malo porque mi papá me lo está exigiendo y me lo está diciendo a gritos, mamá me está gritando desde la mañana que me bañe, que aliste mi mochila, que te aliste el uniforme, y entonces el desayuno, que coma rápido. Entonces todo lo hacemos con gritos. Entonces cuando nosotros empezamos a gritarle a nuestro hijo, su cerebro lo único que refiere es, estás en peligro. Cuando vos llegues al colegio, vas a seguir en peligro. Entonces cuando llegue al colegio, tiene dos opciones. Opción número uno, me empiezo a excluir y no hablo con nadie porque no me gusta el colegio, porque es algo impuesto. Y opción número dos, puedo ser un futuro niño o niña agresivo o agresiva. Y si soy agresivo o agresiva, voy buscando lo mismo, que me excluyan, porque cuando vos sos agresivo, lo que hacen tus otros compañeros es, no jugues con él porque él golpea, no jugues con él porque él hace no sé qué. Entonces, y empezamos a etiquetarlo también. Llega al colegio, ya es un niño agresivo, entonces lo etiquetamos en el colegio, llamamos a papá y empezamos el ciclo. Y el niño sigue en ese ciclo de violencia y se va acostumbrando en este ciclo. Pero empezó en casa. El ciclo empezó en casa. Entonces, ojo, papá y mamá, debemos de identificar cómo le estoy planteando a mi hijo el ir al colegio, cómo se lo estoy poniendo y también cómo yo me estoy expresando en casa, porque además a veces normalizamos los gritos en casa. Sí. Y los normalizamos y normalizamos la exigencia. Al normalizar todo esto, mi hijo lo que empieza a entender es que yo así me voy a vincular, así me voy a relacionar o tengo miedo de hacerlo. Entonces, empecemos a escuchar a nuestro hijo. Esa es mi primer recomendación para papá y mamá. Escuchemos a nuestro hijo, veamos por qué es que no le gusta ir al colegio, qué es lo que está sucediendo en la escuela del por qué no querés ir. Quizás lo que no te gustan son las tareas, o quizás lo que no te guste es socializar, que muy por ahí lo que tenemos es la socialización. Otro punto es crearles un ambiente sano y seguro en casa. Si vos le creas a tu hijo un ambiente sano, seguro en casa, él va a ir a cualquier lado con esta misma forma, o esta misma forma de interactuar con otros. Porque si yo me siento seguro en mi casa, posiblemente voy a ir ganando seguridad en mí mismo también. Este otro punto, trabajarle esa seguridad a tu hijo, la autoestima. Trabajarle también la frustración, porque acordate que cuando lleguemos al colegio, tu hijo se va a frustrar. No todo le va a salir como él espera. Y de repente la frustración en casa la vemos a través del enojo de papá, a través de los gritos, porque los gritos lo único que dicen es que estoy frustrado por algo. Así es. Entonces, cuando papá y mamá gritan mucho en casa es porque tenemos una frustración. Y ojo si estos gritos son crónicos, porque si es algo ya como parte de nuestra costumbre, a veces decimos es la cultura, pero no es solamente la cultura. Tiene que ver también con que a lo mejor detrás de esta frustración puede haber en papá algún signo de depresión. Y puede ser. O de ansiedad o de estrés. Entonces, habría que revisar en casa todo esto antes de empezar a decir, es que no querés ir a la escuela porque no te gusta, porque sos vago. A veces los etiquetamos de que son vagos, a veces les decimos, es que cómo te vas a quedar sin escuela, quienes se quedan sin escuela son, y empiezan las etiquetas. Entonces, no, eso no nos ayuda. En el momento que mi hijo me dice, no quiero ir a la escuela, me ayuda a conversar con él, me ayuda a llevármelo a un hobby, que vaya a un hobby favorito, que vaya a un deporte, y estando jugando con él en un deporte físico, ahí yo puedo venir y preguntarle a mi hijo, a ver, platiquemos aquí cuando él ya esté en calma, porque si también lo interrogamos, él no lo va a decir. Entonces tenemos que identificar cómo es nuestro hijo para poder empezar a comunicarnos con él. Mi estimada Rosaura, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para tener una asesoría contigo, una cita, y así poder también conocer más de estos temas con los hijos? Bien, 8778-0272 es mi número telefónico. Estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla por la UNAM Managua. Atendemos en línea y presencial. Para aquellos padres que o mamás que no puedan llegar presencial a la clínica, les podemos atender en línea.
y atendemos parejas también, porque es importante atendernos cuando somos papá y mamá como pareja. A veces hay situaciones en pareja que no hemos resuelto y eso también influye en gritos o en situaciones difíciles para nuestro hijo, y papás, mamás a nivel individual y su hijo y su hija si tienen alguna situación de estas que hemos conversado hoy. Muchísimas gracias, mi estimada Rosaura González, ludopedagoga. Con ella platicamos acerca de estas señales que indican por qué mi hijo no quiere ir al colegio. Sigan llamando, tienen todavía el día de hoy para seguir llamando para llevarse estos certificados de Burger & Go. Nosotros daremos a conocer los ganadores mañana y usted puede disfrutar de una deliciosa hamburguesa. Nos vemos, lo espero mañana jueves, 8:00 a.m.